Entrevistamos al señor Osorio un año más con estos premios empresariales en San Pedro Alcántara. Vemos muchísimas caras conocidas del mundo empresarial y también político, claro. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, como bien dice, otro año más y bueno, aquí a acompañar primero a los empresarios en general, a Pymespa, y después en particular a muchos de los premiados que más que por encima de empresarios son amigos, ¿no? Muchos de ellos. Y entonces tenemos que estar aquí acompañándolos. Y bueno, y reconociendo el trabajo que hacen para el tejido de San Pedro. ¿Cómo ve usted la economía, el empresario? ¿Cómo lo ve usted en este futuro próximo? Bueno, ¿cómo lo vemos? Nosotros en este caso, si lo hablamos en clave política o en clave empresarial, hemos visto un San Pedro un tanto triste este último verano. Pero bueno, es lo que decimos, hay empresarios que hoy se les va a reconocer esa labor, ese trabajo que hacen. Y son empresarios con muchísimos años, con muchísimo bagaje. Entonces son empresarios muy establecidos y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Tenemos que luchar por ellos, por estas personas que son negocios familiares, que han apostado por San Pedro, que son gente de aquí y que siguen creando riqueza y siguen manteniendo esos empleos y siguen manteniendo esa riqueza para San Pedro. No es lo que tenemos que apostar. Y bueno, y seguir trabajando para que sean más y cada vez más los que en este caso pues apuesten por eso, por San Pedro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Antonio es una familia de toda la vida de San Pedro. Del año 62. Pues sí que lleva tiempo y ya ha agregado los hijos, me imagino. Un poquillo, ¿no? No, hombre. Yo le he dicho a ellos que para esto que ellos. ¿Y cómo se siente a recibir este premio? Muchísimas gracias. Por acordarnos de nosotros, porque vamos, es familia, más que nada por mis hijos. Una familia muy luchadora de toda la vida, él lo está diciendo, desde el año 62, y además creando empleo desde aquel entonces y generando riqueza aquí en San Pedro. Y ahora eso lo llevan los hijos, lo llevan sí, Gonzalo, Enhorabuena. Y yo muy contento con lo lleven ellos. Muchas gracias. Bueno, ya hablamos con los sucesores de la empresa, que también, bueno, pues ha sido clave también para mantenerla y seguirla con los altos y los bajos, ¿no? Que hay... Por supuesto, pues sí. Bueno, pues nada, hemos seguido el negocio que nos dejó nuestro padre, que empezó desde la nada, desde cero, y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, unas veces mejor, otras veces peor, pero aquí seguimos y esperamos que después sigan sus nietos. ¿Cómo ves el futuro de la empresa? Bueno, por ahora bastante bien. Nosotros, gracias a Dios, no nos falta trabajo. Tenemos mucha experiencia de los años que lleva mi padre y nada, vamos bien. ¿Cómo recibís el premio? Pues con mucho orgullo, porque que te lo dé encima tu vecino, ¿no? Pues más orgullo todavía de recibirlo. Enhorabuena a toda la familia que lo recibe. Saludamos a Miguel Troyano, otro gran empresario que lleva muchísimos años en Candelero, y vamos a ver su opinión también del mundo empresarial, a ver cómo está el mundo empresarial en estos momentos, señor Troyano. Hombre, ahora mismo estamos un poquito con el tema del Brexit y con los índices económicos que están saliendo, parece que se nos acerca una pequeña bajada otra vez. Esto hay que tener cuidadito porque los empresarios, nosotros somos pequeños empresarios, pero mira, aquí me reúno todos los años con los empresarios de San Pedro, que hay un buen elenco y esta tarde se va a dar aquí unos premios muy merecidos y que ya lo veréis, no voy a adelantar nada, pero bien, el ambiente está muy bien, ya he visto por aquí al alcalde de Benavís, también he visto a José Mena, vendrá la alcaldesa, hay buen ambiente. Y los galardonados hoy son empresas muy importantes que llevan ya muchos años en San Pedro. Pues, muchas gracias por atendernos, señor Troyano. Gracias a ti. Cristóbal Garre también asiste a estos premios empresarial 2019 en la Pymespa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un día importante para los empresarios porque así se anima, son de muchos años algunos, y estos premios vienen bien en reconocimiento. Bueno, el tejido empresarial de San Pedro ya lo conocemos, es muy creativo, es muy innovador, es muy emprendedor,
La asociación teníamos que estar con ella, con APIMESPA, porque desarrolla una actividad muy muy buena, espectacular, de unión de todos los empresarios de la zona, con lo cual aquí estamos encantados. Estamos entre amigos, hemos compartido empresas, negocios, actividades con muchos de ellos y estamos aquí encantados de estar esta tarde con ellos. Muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y en representación de APIME de Marbella viene Custodio con su esposa. Buenas noches. Buenas noches, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo esta noche de premios empresariales? Pues muy bien, pues aquí a colaborar con la asociación de APIMESPA, que las asociaciones, la verdad, tenemos que estar enlazadas, unidas una a otra, que aquí no existe competencia, solamente somos asociaciones y nos apoyamos realmente uno a otro mucho. La unión hace la fuerza. Pues sí, la verdad, porque cada asociación en su punto estratégico, pues tenemos que empujar y pedir por nuestro socio, ¿no? Y luchar por ello, pues en este caso nosotros lo hacemos en Marbella y APIMESPA lo hace en San Pedro. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Buenas noches, entrevistamos a otro troyano. Este es Troyano el Trovador, como le llamas, hermano. El panadero. El panadero, que es lo que lleva este troyano presente desde toda la vida, luchando y haciendo por el bien de los demás y por el mío propio. Bueno, ¿cómo ve el mundo empresarial? Bueno, pues lo veo, pues mira, estabilizado, pero bien. Hay que ser, ¿cómo digo yo? Pues consecuente con lo que nos toca vivir ahora mismo, en este momento, y ya está. Que se vende más, pues mejor. Se vende menos, para aguantar el tirón. ¿Qué más? Mente positiva, la del señor Troyano. Muchas gracias. No hay de qué, hija. Gracias a vosotros. Bueno, felicitamos a Dani de Spar Trave, que hoy es uno de los galardonados. Se le va a entregar un premio por su trayectoria empresarial. Vamos a preguntarle cómo recibe este premio, Dani. Pues muy emocionado, tremendamente emocionado que los compañeros empresarios de San Pedro hayan pensado en mí para darme este premio. Y muy feliz me encuentro, la verdad. Estaba, ¿no, Dani? Que yo, ¿cuántos años? Haz un balance de la empresa, cómo empezaste. ¿Cómo haces? Bueno, en esta profesión, en el sector este, llevo 25 años trabajando ya. Con mi empresa llevo 15 años. Y bueno, yo pensaba que me sorprendió mucho cuando me dijeron que iba a ser uno de los premiados. No sé, la verdad es que me sorprendió bastante. Y la verdad, porque llevo solamente 15 años, pero bueno, ya que nos la andábamos a aprovecharlo y a disfrutarlo, claro que sí. Mucha fuerza para los años venideros también, ¿no? Pues sí, no nos queda otra que luchar día a día. Es un sector muy complicado, muy difícil, y hay que estar todos los días sumando, todos los días estudiando, todos los días poniendo muchas ganas para salir adelante. Muchas gracias por atendernos, una vez más enhorabuena. Gracias. Y que siga llenándonos de ilusiones con esos viajes tan maravillosos que tienes en tu agencia. Y bueno, por lo menos nos crean la ilusión de poder hacerlo, si no hoy, mañana, si no algún día. Gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Bueno, por fin podemos hablar con la presidenta, porque desde que hemos entrado hay tantos empresarios. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches, gracias por venir y muy bien, ya lo veis, muy contentos y día de celebración. ¿Cuántos son los premiados y si quieres pues mencionarlo? Sí, son 6 premiados y 2 menciones especiales. Tenemos a ATC Mantenimiento, a Calzado Guzmán, Carnicería Naya, Hotel Avenida 31, Spa Travel y Transporte y Excavaciones Valle del Sol. Las 2 menciones especiales son para nuestro queridísimo Paco Ruiz, un señor emblemático y empresario de San Pedro, y para la marca de APIMESPA, San Pedro Experience, de hostelería y gastronomía. ¿Seleccionáis a los empresarios que se les llega el premio? Bueno, es muy difícil, porque somos 250 empresas en la asociación y todo el mundo se merece el premio, todos los empresarios, por un motivo u otro. Entonces, la Junta Directiva nos reunimos varias veces y hacemos cada uno como nuestras apuestas y luego se votan y es por votación, pero hay una quiniela anterior, sí. Bueno, va a ser una noche espléndida, están todos muy contentos, sí. Y la verdad que son muchos años de trayectoria lo que llevan, sí. Esto, porque he conocido a uno del año 62, sí, que sí. Ya son años. Sí, hay algunos que tienen esos 56 años, como es Calzado Guzmán, bueno, todo el mundo, ¿no? Sabéis que San Pedro es muy emprendedor y muy, muy, muy arriesgado en ese sentido, y bueno, hay que celebrarlo y hoy es día de fiesta. Pues enhorabuena. Gracias, gracias por venir. Salvador Gumbá es otro de los premiados galardonados a este premio empresarial 2019 de APIMESPA. Muy buenas noches, ¿cómo se reciben estos premios? Pues con mucho entusiasmo y mucha alegría.
¿Se lo esperaba ser nombrado, no? Pues no, no. Con más renombre, bueno, muchos años. ¿Cuántos años llevas en empresa? Llevamos el día 13 de septiembre, hizo 56 años que estamos vendiendo zapatos en San Pedro, pero venimos de atrás. Teníamos tienda en Coín, teníamos tienda en Alaurín el Grande, hemos ido por toda la serranía de Ronda vendiendo ambulantes, o sea que hay una trayectoria bastante larga, siempre con el calzado. ¿Y cómo ve el futuro de Calzado Guzmán? Hombre, nosotros lo tenemos un poquito saneado, pero el futuro, pues los niños no quieren zapatos, quieren estudiar y quieren hacer una carrera, y lo veo muy lógico. Pero, hombre, nosotros todavía tenemos fuerza para seguir en las tiendas y vamos a continuar hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues eso, con este premio yo creo que le va a dar más fuerza para continuar unos años más. Sí, nosotros estamos desde por la mañana hasta que se cierra la tienda, estamos allí penene, ¿no? Los empleados, pero siempre en cada tienda un dueño. Enhorabuena. Muchas gracias. Hablamos ahora con el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García. Buenas noches. Buenas noches, Elena, ¿cómo estamos? Esta noche de premios empresariales. Pues muy bien, con mucha satisfacción, porque en definitiva es el colofón a todo el trabajo que hacen las pequeñas y medianas empresas de San Pedro, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, generando riqueza, generando puestos de trabajo, y en definitiva todo eso lo canaliza Pymespa, que representa el tejido social y económico de San Pedro, y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar y generar las condiciones para que realmente la actividad económica florezca en San Pedro, porque eso mejorará la vida de los vecinos de San Pedro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede fomentar que vaya más gente? ¿Cómo se puede fomentar? Pues muy bien, pues en primer lugar dándole respuesta a las iniciativas que ellos plantean a nivel de pequeña y mediana empresa, pero después nosotros a través de una gestión, unos proyectos ilusionantes que realmente atraigan inversores, que atraigan visitantes, que atraigan turismo y sobre todo que realmente sea un centro de interés San Pedro Alcántara y sus empresas. Y eso no tengo que decirlo yo, porque ya las empresas de San Pedro Alcántara destacan precisamente por su gran profesionalidad y por su buen hacer durante muchos años. Y además en muchos casos son generación tras generación, incluso hasta tercera generación, lo cual demuestra el magnífico trabajo que se viene realizando por parte de estas empresas durante hace muchísimos años. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, la familia Cortés al completo. Empieza Ana a comentarnos la trayectoria de la empresa, que tenéis hotel, restaurante. Pues nada, pues lo recibimos con mucha ilusión. Hombre, un reconocimiento a nuestro trabajo. ¿Empezó la empresa? ¿Cómo la empresa se empezó? Primero por mi madre. Mi madre fue la que puso una tienda de hace 50 o 60 años, ya no me acuerdo bien. ¿Cuánto hace? No, unos 45, 50. ¿Puso? No, perdón, 55, porque mi hermana la mayor no había nacido. Entonces, 60 años. Lleváis vosotras, ¿no? Después mi padre fue director de un hotel en Torremolinos y volvió a San Pedro y la tienda la convirtieron en un hostal. Y fue un hostal. Y luego, cuando mi madre se jubiló, pues consideramos de darle la categoría de hotel y hacer una reforma. Y ahora tenemos un hotel de 2 estrellas. Bueno, realmente habéis trabajado para continuar todo lo que hombre, se empezó. Por supuesto. Teníamos dos opciones. La opción A, que era muy fácil, que era vender, que estuvimos a punto. Y la B, y dijimos, vamos a poner toda ilusión, todo el esfuerzo, mucho, mucho trabajo, porque nos han tocado unos tiempos muy difíciles. Que realmente habíamos vivido con mi madre tiempos mejores, ahora con la crisis, que justo cuando hicimos nosotros toda la reforma, empezamos de nuevo, hombre, entre comillas, con una trayectoria ya y, hombre, con un nombre, pero realmente era como empezar de nuevo. Nos ha costado mucho, pero estábamos muy satisfechas. Sí, sí, mucho. Muy sacrificado, pero muy satisfecha. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Alberto Moreno. Pepe. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros habéis recibido también premios empresariales en la Pymespa que hemos estado nosotros aquí grabando. Sí, es una reunión muy bonita donde nos encontramos muchos amigos y los empresarios y una noche especial, sí. Una motivación para el empresario que lo reconozcan a uno, ¿verdad? Bueno, hombre, pues tú sabes, siempre gusta que se acuerden de uno de vez en cuando. Un año bueno para Fernando Moreno. Un año muy bueno, llevamos unos años muy buenos, sí. Está el mercado muy bien y ojalá que siga así mucho tiempo. Muchas gracias, buenas gracias noches. A vosotros. David Mena también, un gran empresario con una gran trayectoria y que lo ha cogido en la rienda y muy bien, bueno, pues es una persona joven que ya le he reconocido, premiado en muchas ocasiones. Buenas noches.
Sí, buenas noches. Bueno, estamos hoy aquí acompañando a todos los compañeros, a todos los empresarios de San Pedro, de Marbella, de los alrededores. Así que bueno, un añito más aquí cumpliendo y bien y contento, llevando la empresa. ¿Esa es una empresa pionera desde qué año? Pues desde mi padre empezó en el 78. Yo llegué en el 2005, o sea que bueno, ya son 14 añitos lo que llevo y la verdad que muy contento, muy contento. ¿Cómo ha sido llevar la rienda? Porque has empezado fuera. Bueno, lo importante es rodearse de gente que te enseñe en toda esta trayectoria y de un equipo muy competente que tenemos. Y bueno, la parte comercial, la parte de relacionarme con los clientes, que es la que más me gusta, y tener buena gente que te lleve el resto. Y bueno. Es muy importante estar asegurado. Y sí, bueno, evidentemente le recomendamos a todo el mundo que se deje asesorar por un profesional, porque a veces creemos que podemos contratar por nuestra cuenta determinadas cosas y no tenemos los conocimientos. El problema llega cuando llega el siniestro, ¿no? Y queremos utilizar el seguro y no funciona. Entonces, mejor revisarlo antes. Exactamente, mejor revisar antes y tenerlo bien hecho. Muchas gracias y a vosotros. Enhorabuena por vuestra trayectoria. Gracias.